Hola mis queridos aprendientes, les doy la más cordial bienvenida a la clase de español. Soy la profesora Seiji Marieli Quirós Morales, esperando se encuentren bien en este tiempo de esta crisis mundial. Espero que estén tomando cada una de las medidas respectivas y necesarias para prevenir enfermarse del COVID-19. Les impartiré una clase más con la alegría y el entusiasmo de siempre. Mi objetivo es ayudarle a que analice, comprenda y aplique los contenidos que les impartiré en esta ocasión, educándonos siempre desde casa. El tema que desarrollaremos hoy, el poema, recursos estilísticos, anáfora, epíteto, hipérbaton, antítesis. Y por supuesto, tomando las medidas de higiene y limpieza para cuidar nuestra salud y el de nuestros seres queridos. Por ejemplo, lavarse las manos, usar tapabocas, desinfectar las herramientas y objetos de trabajo, evitar salir de casa si no es necesario, mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, al toser o estornudar, cubrirse con el antebrazo. Jóvenes, yo quiero saber qué saben ustedes acerca del tema. La dulce miel le dio un toque especial a las galletas que había amasado para sus hijos, que lo visitaran en esa tarde de domingo. ¿Por qué los poemas no se leen igual que los textos narrativos? Porque todos los poemas tienen una rima, una métrica y un ritmo que hace que cuando los leas desgustes las palabras, las imágenes y las emociones. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de textos? La diferencia entre el texto narrativo y el texto poético es que el texto narrativo tiene un narrador, que puede ser en primera o tercera persona, que es quien se encarga de contar al lector las aventuras que van sucediendo en la historia. Muy bien, ahora quiero compartir con ustedes qué es un poema. Es una composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Los recursos estilísticos son, junto con la rima, la métrica y el ritmo, uno de los operadores lingüísticos empleados en la poesía, y del mismo modo, uno de los más definitorios del estilo de un autor. Por medio de estos operadores o recursos, el escritor aleja la lengua poética de la lengua cotidiana, haciendo que determinadas palabras tengan un valor connotativo distinto al valor denotativo que tienen las mismas. Ahora vamos a analizar cuáles son esos recursos estilísticos que deben identificar a la hora de leer un poema. Epíteto, uso de adjetivos explicativos que expresan cualidades inherentes a personas. Ejemplos: el sol ya coció su piel y olvidarán verdes huertos. Abrió sus alas ligeras y echó a volar por los cielos. Anáfora, es la repetición de palabras o frases al principio de los versos. Ejemplos: entre plumas que asustan, entre noche, entre magnolias, entre telegramas, entre el bien del sur y el oeste, marina vienes volando. Oh noche que guiaste, oh noche que amable más que la alborada, oh noche que juntaste. Hipérbaton, alteración del orden gramatical. Ejemplos: recuerdo lluvia tu mensaje para no llorar. Volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Antítesis, presenta dos ideas opuestas. Ejemplos: la vida es un vaivén de alegrías y penas, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Ya llegó la hora de aplicar lo que aprendimos. Escribe el poema Príncipe Triste en su cuaderno. Lea el poema
e identifique los recursos estilísticos que utiliza el autor. Mis queridos aprendientes, esto ha sido todo por hoy. Recuerde que usted es el único responsable de cuidar su vida. Quédese en casa. Hasta la próxima.